Yo sé que hay casos peores que el mío. Yo he visto casos peores. Mi hijo de repente no es mucho, pero lo que él tiene es bastante para nosotros. El drama que viven los padres del pequeño Tiago, que a sus cortos 5 años sufre de parálisis cerebral, viéndose obligado a estar postrado en una cama o en su silla de ruedas, ha generado que agoten sus pocos recursos, motivo por el cual piden a autoridades y ciudadanos se solidaricen con el menor, pues sus medicamentos son costosos y a causa de la pandemia han quedado sin empleo. Bueno, yo he venido, estamos también de pasada por acá porque nosotros estamos viniendo de Nazca, de haber pedido un apoyo también, y estamos regresándonos para Pisco, ¿no? Lo que pasa es que ha habido esta huelga, nosotros nos hemos quedado parados acá en Ica. Ya, bueno, supuestamente el carro pasó hasta Barrio Chino, pero nosotros nos quedamos acá en Guadalupe. Tuvimos que regresar caminando, ya todo el trayecto, el sol, ya. Y ese día nos quedamos acá, pasó una noche que hemos estado acá en Ica. Al día siguiente hemos venido acá al Mercado Modelo a pedir algo de apoyo porque necesitamos para pañales y medicamentos. Y justo ese día mi hijo se pone mal, ¿no? Él tiene problemas con la respiración y tuvimos que llevarle al centro de salud. Antonio, padre del menor, señaló que no puede trabajar, pues los medicamentos que son administrados al pequeño Tiago han generado que el niño aumente de peso, dedicándose a su cuidado a tiempo completo para moverlo, asearlo y vestirlo. Pasó en el hospital. Hemos recibido un trato muy feo, ¿no? Y no nos ha gustado. Yo sé que a veces el niño está gordito, pero ese no es por causa de la comida, sino que él tomaba mucho medicamento y como él convulsiona, él está medicado. Pero la gente a veces no entiende. Yo soy realista a lo que vivo. Soy vivo en carne propia, diario, y tengo que ver también por él, ¿no? Sí. Yo entré de frente, las enfermeras, ¿no? Que el niño está gordo, tiene retraso, pero no es, tiene COVID, o sea, no es la manera de que el trato, ¿no? El niño no tiene COVID, el niño no ha salido durante la pandemia 3 meses, está encerrado, 4 meses incluso, no salía para nada. Mi esposa y yo nos dedicamos a hacer comida, vendíamos en Pisco, llevamos a los talleres a vender. Así, durante estos meses de pandemia que hemos estado encerrados, el único sustento que ha sido es hacer comida y vender este pedido nada más. Y la gente nos apoyaba porque va a comprar pañales, ¿no? Medicamento. Pero acá el trato en el hospital fue muy feo, muy, muy crudo para nosotros porque de frente a las enfermeras nos dicen que está gordo, está obeso. Tiene retraso, sí, tiene un leve retraso, tiene un retraso de desarrollo psicomotor. La madre del menor indicó que el aumento de peso de Tiago ha generado que sea discriminado por algunas personas e instituciones, asumiendo que estaría sobrealimentado sin saber que es producto de los medicamentos. Yo invoco, como madre que soy, como mujer, de repente también que se solidaricen con mi persona, para poder de repente brindarle una calidad de vida y que él siga su tratamiento médico. Nosotros que hemos ido acá hace 2 días, acá al Hospital Regional de Ica, bueno, no me agradó, ya le manifestó mi pareja. Yo de verdad también invoco de que sea distinto el trato, ¿no? Como toda persona merecemos, que nos traten como debe de ser. Muy a pesar de que a veces no tenemos solvencia económica, pero sin embargo tratamos de buscar siempre alternativas. Pero queremos también un soporte de las autoridades que nos brinden un granito de arena. Los desesperados padres piden ayuda con medicamentos y pañales. Hoy se encuentran alojados en casa de un buen hombre que al ver su caso en redes sociales se ha solidarizado brindándoles una habitación en su vivienda de manera desinteresada. ¿Qué medicamentos son los que ustedes necesitan? Ahorita el niño está con fenitoína, ¿ya? Pero el niño más antes estaba tomando aceite de cannabis, ¿ya? Yo lo dejé el aceite de cannabis con el fin de que el médico me dijo que iba a tener otras complicaciones, ¿no?
y lo dejé por eso de dar el aceite cannabis. Pero ahora el neurólogo me dice que le siga dando el aceite cannabis porque ese es para la convulsión que el niño tiene. Que a veces me pongo nervioso y a veces me pongo triste porque no es la manera de que en un centro de salud te traten de esa manera. Te traten de lo peor. O sea, a mí me indigna que profesionales de la salud, por el hecho que el niño está así, yo sé que hay casos peores que el mío. Yo he visto casos peores. Mi hijo de repente no es mucho, pero lo que él tiene es bastante para nosotros, porque yo tengo que ver el tiempo que él puede estar convulsionando, como también puede estar temblando. A veces le agarro un temblorcito. Tengo que estar agarrándole porque a veces se sacude, empieza a sacudirse todo su cuerpo. Me gustaría que las autoridades nos apoyen, me gustaría que nos den siquiera una ayuda así social. Yo no les exijo, ¿sabe qué? Ir, no me gusta estar molestando a nadie, no me gusta estar exigiendo, como también no me gusta estar ahí incomodando a las personas. Sé que muchas veces nos han apoyado, sé que yendo al mercado, sé que estando ahí en los talleres, las personas nos han brindado un apoyo, ¿no? Nos compraban los productos que nosotros vendíamos, gaseosa, galleta, golosinas. Y como ve usted, de eso nomás nosotros vivimos. No hay otra forma. Los esfuerzos diarios de los padres del pequeño Tiago son para solventar los medicamentos y de esta manera buscar mejorar su calidad de vida. Si desea apoyar a Tiago, puede comunicarse al número 950-536-685.